El gobierno de Estados Unidos presentó cambios limitados a una parte de sus restricciones económicas contra Cuba. Las transformaciones parciales fueron reveladas en un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Esa entidad del Departamento del Tesoro estadounidense se encarga de implementar las prohibiciones del bloqueo. Según el texto publicado, los anuncios se centran solo en el sector privado cubano, con una apertura en las áreas financieras y tecnológicas. Se modifican restricciones relacionadas con servicios basados en las redes, software y aplicaciones de teléfonos móviles hechas en Cuba. También se permitiría la apertura y uso desde Cuba de cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos, incluyendo el empleo de plataformas de pago en Internet. Por último, se autoriza un tipo de transacción bancaria vetada en 2019 durante la presidencia de Donald Trump. La subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre, dio su valoración de los anuncios hechos por el Departamento del Tesoro. Sobre este tema tenemos que decir en un pronunciamiento preliminar que las medidas son limitadas, que no tocan el cuerpo del bloqueo ni tampoco modifican las medidas extremas y regulaciones que se han aplicado por el gobierno de Trump y Biden en los últimos años, la mayoría. La funcionaria de la Cancillería cubana también se refirió al intento de utilizar al sector privado cubano en la política de subversión. Una vez más, el gobierno de Estados Unidos trata de adecuar sus acciones no a la realidad de Cuba, sino a una ficción que se ha construido sobre la realidad de Cuba. En este caso, al tratar de separar, mediante sus anuncios y estrategias, al sector privado cubano del sector público y desconocer que tanto el sector privado o forma de gestión no estatal como el sector público forman parte de un mismo entramado que es el sistema empresarial cubano. Queda también la incógnita sobre cómo las nuevas medidas coexistirán con la unilateral designación de Cuba como supuesto estado patrocinador del terrorismo. Va a ser muy difícil algunas estas medidas se lleven a aplicar. La decisión del gobierno de Estados Unidos de no sacar a Cuba de la lista de patrocinadores de supuestos patrocinadores del terrorismo, tiene una implicación muy grande en las medidas que se anuncian hoy. Va a ser muy difícil encontrar a una persona residente en Cuba que encontrar para ella un banco que quiera, esto es por poner un ejemplo, ¿no?, que quiera abrirle una cuenta si Cuba sigue en la llamada lista de patrocinadores del terrorismo. La futura implementación de estas medidas queda completamente en manos de Estados Unidos. Estos cambios limitados conviven con la política de máxima presión aplicada contra Cuba en los últimos años. Javier Ortiz, Canal Cubano de Noticias.